Hola, buenas tardes. Esta tarde estamos en la falla Bailensativa de la Ferroviaria y vamos a entrevistar a los representantes infantiles del sector La Roqueta Rancapins. Van a salir ahora los representantes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? Bien. ¿Me podéis decir el nombre y la falla? Me llamo Marianela Fallos Calabuch y mi falla es Doctor Geli Morte, Doctor Vila de Barrera. Muy bien. Puedes tirar un poquito más cuando te pregunte, ¿vale? ¿Y tú cómo te llamas, cariño? Yo me llamo Javier Folgado. ¿A qué curso vais? Yo a cuarto de primaria. ¿Y tú? A sexto de primaria. ¿Y cómo vais a llevar el año pensando que va a ser un poquito más ajetreado? Bueno, bien. ¿Y tú? ¿Va a ser diferente que otros años? ¿Verdad? ¿Y quién os dio la noticia, el papá o la mamá? ¿O la falla, cuando os dijeron que ibais a ser los máximos representantes de vuestra falla? La falla. ¿Y cómo fue? ¿Cómo os lo dijeron? Pues vinieron a mi casa y celebramos una fiesta. Muy bien, ¿y tú, cariño? A mí mis padres. Luego lo celebramos en la falla. Sube un poquito más la voz también tú, ¿vale? Y luego lo celebramos en la falla. Muy bien, ¿y quién es más fallero, el papá o la mamá? Los dos. ¿Y tú? Mi padre es más fallero. ¿Más fallero? ¿Y ha sido la proclamación vuestra? Sí. ¿Me puedes decir la fecha y cuándo fue? No me acuerdo. ¿Tú te acuerdas dónde fue y qué fecha fue? El 27 de noviembre en una masía. ¡Oh, qué bonito, ¿no? ¿Y la presentación ha sido ya? No, va a ser mañana. ¿Mañana? Me imagino que tendréis muchas ganas, ¿verdad? Sí, pero... ¿Y tú también, verdad? Sí. Ya tienes, me imagino que el traje preparado, lógicamente. ¿Y me puedes decir el color o es un secreto? Es secreto. Seguro que estarás muy guapa. Y a ver, ¿me decís a ver qué actos os gusta más de vuestra falla o algo que no os podéis perder? Una cosa que digáis, esto, vamos, no me lo pierdo por nada del mundo. Algo que sea muy especial para ti. Pues... no sé, la presentación o alguna fiesta que hacéis especial en vuestra falla. La presentación, la... proclamación. También, ¿verdad? ¿Y tu cariño? Lo mismo. Muy bien. ¿Y qué os parece más importante, el monumento infantil, o sea, lo que es la fallita, o la convivencia con vuestros compañeros? Pues la convivencia. ¿Y tú? La convivencia con mis amigos. Muy bien, cariño. Pues muchísimas gracias, enhorabuena. Y nada, pasar un año muy especial. Y nada, saludar a la cámara y ahora pasarán los siguientes representantes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Nerviosa? Un poco. No, ya verás cómo es muy fácil. ¿Me puedes decir el nombre y falla? Sí, me llamo Marta Sánchez y voy a la falla Alberique. Muy bien. ¿Y a qué curso vas? Estoy haciendo dos cursos a la vez. ¿Cómo es eso? A ver, explica. Es que no sé explicarlo. Bueno, no pasa nada. ¿Y cómo piensas que vas a llevar el curso pensando que este año va a ser un poquito más ajetreado? Pues por ahora lo llevo bien, pero no sé, luego. Seguro que bien. ¿Y quién te dio la noticia que ibas a ser la fallera mayor de tu falla? Mis padres me lo contaron un día al cenar y me lo dijeron en la falla luego también. Muy bien, o sea que muy emocionante, ¿no? Sí. ¿Y habéis quedado con tus compañeros de sector para merendar y hacer algunas fiestecitas? Ya hemos hecho la conisensa, una presentación, así que sí. Muy bien, ¿y cómo te lo has pasado? Muy bien, con todas mis amigas del sector. Claro que sí. ¿Y ha sido tu proclamación ya? Sí. ¿Me puedes decir qué fecha y dónde fue? Fue el 20 de septiembre. Uh-huh. Y fue en mi falla. Muy bien. ¿Y la presentación ha sido ya? No, es mañana también. ¡Madre mía! ¿Sí? Tendrás ganas, ¿no? Muchas. ¿Y ya tienes preparado el traje y nos puedes adelantar el color? También es secreto. Es un secreto. Claro, normal. A ver, ¿y para ti qué es más importante, la convivencia con tus compañeros o lo que es el monumento infantil? ¿Qué ves algo, lo que es más importante? Pues yo creo que los dos, porque está valorado por igual. Muy bien. ¿Y un acto que no te puedes perder de tu falla, cuál sería? Uno que sepas que digas, no me lo puedo perder por nada del mundo. Pues igualmente todos, porque me encanta todo lo que es las fallas y me encanta estar con mis amigos.
Pues muchísimas gracias, cariño. Enhorabuena, que te lo pases muy bien mañana. Disfruta mucho. Y nada, saluda a la cámara y pasamos a los siguientes representantes. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Pablo Egea Cervera. ¿Y de qué falla eres? De Plaza de Pintor Segreyes. ¿A qué curso vas? Voy a primero la ESO. ¿Y cómo piensas que vas a llevar el curso este año? Yo creo que voy a llevarlo bien, por ahora, como voy. A ver, vamos muy bien, ¿verdad? ¿Quién es más fallero de la casa, el papá o la mamá? Mi madre. ¿Y cómo te dieron la noticia que ibas a ser el presidente de tu falla? Pues me la dio la falla en un acto y pues para mí fue muy bonito. Luego lo celebramos en la falla con fiesta. ¿Te lo esperabas? Bueno, por una parte sí, por otra no. Sorpresa, ¿no? ¿Ha sido tu proclamación ya, la proclamación de la falla? Sí. ¿Y cuándo fue y dónde? No me acuerdo. Bueno, pero me imagino que te gustaría y te lo pasarías muy bien, ¿verdad? Sí, me lo pasé muy bien, divertido. ¿La presentación ha sido? No, aún no, somos de las últimas. O sea, que te da tiempo a ver cómo lo hacen los demás, ¿vale? Y seguro que tendrás muchas ganas. Sí, muchas, sobre todo para que empiecen las fallas ya. Exacto, ya estamos ahí cerquita, cerquita. ¿Y qué te parece más importante, el monumento infantil o la convivencia con tus compañeros? Para mí más la convivencia con mis compañeros. ¿Y un acto que no te puedas perder de tu falla, cuál sería? Pues casi siempre la presentación. ¿Es lo que más te gusta? Sí, es un acto para mí muy bonito y muy representante para la falla. Muy bien, pues muchísimas gracias, cariño. Enhorabuena, que pases un buen año. Y nada, saluda a la cámara y seguimos con los siguientes representantes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Me puedes decir el nombre y la falla? Elena Calab y Obispo Amigo Cuenca. Muy bien. A ver, ¿a qué curso vas? A cuarto. ¿Y cómo vas a llevar este curso pensando que va a ser un poquito más movidito de lo normal? Yo creo que bien. Seguro que sí. ¿Y quién es más fallero de tu casa, el papá o la mamá? Mi padre. ¿Sí? ¿Y cómo te dieron la noticia que ibas a ser la fallera mayor de tu falla? Pues me la dio la fallera mayor infantil del año pasado con un vídeo dedicado para mí. Qué bonito, ¿no? Bonito. ¿Y era tu amiguetita, es amiga tuya? Sí, sí, mucho. Pues entonces, vamos, emocionante total. ¿Y ya has hecho la proclamación? Sí. ¿Cuándo fue? El 10 de noviembre. ¿Y dónde lo hicisteis? En la falla. Muy bien. ¿Y cómo fue? ¿Te lo pasaste bien? ¿Fue emocionante? Yo cuando, más o menos cuando terminó, le dije a mi madre, yo este acto no quiero que se acabe. Ay, qué bonito, ¿no? ¿Y la presentación ha sido ya? No. ¿Me puedes decir cuándo y dónde va a ser? Va a ser el 12 de enero no sé dónde es, pero bueno. Bueno, en algún salón seguro y vas a estar guapísima. ¿Ya tienes el traje preparado? ¿Ya está ahí? Sí, más o menos, sí. ¿Y nos puedes adelantar color o tampoco? Es un poco secreto. Un poquito, pero estarás guapísima seguro. ¿Y qué ves más importante, la convivencia con tus compañeros o el monumento infantil, lo que es la fallita infantil? Para mí los dos, porque me gusta mucho para mí, entonces... Sí, que es un compendio de las dos cosas. Sí. ¿Y qué acto es más importante para ti? El que no te puedes perder nada en tu falla, uno que digas que es muy importante para ti. Sobre todo la presentación. Y sobre todo si es la tuya, ¿verdad? Claro. Pues enhorabuena, cariño. Gracias. Pasa un feliz año y nada, saluda a la cámara y seguimos con los siguientes representantes. Hola, buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Irene. ¿De qué falla eres? De Fernando al Católico Ángel Guimera el Buñol. ¿Y a qué curso vas? Voy a primero de la ESO. ¿Y cómo vas a llevar este año? ¿Cómo vas a llevar el curso? Pues por ahora lo llevo bien. Muy bien, este año me imagino que estará un poquito más ajetreado, ¿no? Pero bueno, lo llevaremos bien seguramente. ¿Y quién es más fallero de tu casa, el papá o la mamá? La mamá. ¿Sí? ¿Y quién te dio la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu falla? ¿La falla o los papis? Pues una mañana me despertó mi madre y me preguntó si quería ser falla infantil y yo dije que sí. Me imagino que es súper emocionante, ¿no? ¿Ha sido la proclamación ya? No, va a ser mañana. Madre mía, pues tenéis el sector, vamos, a tope. ¿Y qué tal? ¿Cómo te lo esperas? Pues va a ser muy emocionante y estoy muy nerviosa. Me imagino que sí, pero será precioso seguro. ¿Y la presentación sabes ya cuándo va a ser? Sí, el 9 de febrero.
¿Y ya tienes el traje preparado ya? ¿Listo? Pues aún no lo han empezado. ¡Wow! Pues está ahí, ahí, ¿eh? ¿Pero la tela sí que la tienes? Sí, todo está, todo ya. Y el color tampoco me lo vas a decir, ¿no? No. nadie me lo dice, ¿eh? No me puedo sacar nada. Y, a ver, ¿qué ves más importante? ¿La convivencia con tus compañeros o lo que es la fallita infantil, lo que es el monumento infantil? Claramente la convivencia. Muy bien. Y a ver, un acto que no te puedas perder por nada del mundo de tu falla. Yo creo que es la presentación y la ofrenda. Claro, es lo más emotivo. Pues muchísimas gracias, cariño. Enhorabuena y que bueno que disfrutes mañana de la proclamación. Saluda a la cámara. Y seguimos con los siguientes representantes. Hola, chicos. Hola. ¿Me puedes decir el nombre y tu falla? Me llamo Carla Sauquillo Peris. Mi falla es Cervantes Padre Jofre. ¿Y tu nombre? Mi nombre es Nicolás Sobrer García y también soy de Cervantes. Y a ver, decirme, ¿a qué curso vais? Yo a tercero A. ¿Y tú? Yo voy a quinto de primaria. ¿Y cómo pensáis que vais a llevar el año? Que este año va a ser un poquito más ajetreadillo. Bien. Bien, ¿verdad? ¿Y tú? Yo creo que lo voy a llevar muy bien porque, sí. Porque yo soy estudiante. Eso está genial. Pues eso está genial. ¿Y quién es más fallero de la casa? ¿El papi o la mami? La mami. ¿Y tú? Yo, mi madre, porque fue de la corte, en 1992. O sea, que súper fallera también, ¿eh? Y a ver, ¿quién os dio la noticia de... ¿Quién os dio la noticia de que ibas a ser los máximos representantes de la falla? A mí, mis padres. ¿Y a ti? Igual, mis padres. ¿Y qué? ¿Cómo fue? ¿Os pusisteis muy contentos, me imagino? Yo sí. ¿Y tu cariño también? Sí, y muy nervioso. Y muy nervioso, claro. ¿Y la proclamación ya ha sido? Sí, ya ha sido. ¿Y cuándo fue? No me acuerdo. ¿Te acuerdas? Bueno, pues un día tuvimos la proclamación y supongo que te lo pasarías como... Muy bien. ¿Tú también, no? Fenomenal. ¿Y la presentación ha sido? No, pero... Este sábado no, al otro sábado ya es. O sea, que lo tenemos ya ahí. Madre mía, estaréis nerviosos, ¿no? Sí, mucho. Y a ver, me imagino que tú ya tendrás casi el traje ya terminado, ¿no? Sí. ¿Y tú nos puedes decir el color o tampoco nos lo vas a decir? No. Cachis la mar, que tampoco me lo dices. hoy no cuela ninguna, ¿eh? Y a ver, ¿qué os parece más importante? ¿La convivencia con vuestros compañeros, los amiguitos de la falla o la fallita infantil? A mí los dos. ¿Y tú? Igual, los dos. ¿Y qué acto no os podéis perder por nada del mundo de tu falla? Uno que digas, este no me lo pierdo por nada del mundo. La presentación. ¿Y tú? La presentación. Claro, y este año más. Pues nada, cariño, muchísimas gracias de verdad a los dos. Enhorabuena, saludar a la cámara y seguimos con los siguientes representantes. Hola chicos, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Nombre y falla? Elena, y somos de la falla Convento Jerusalén. ¿Y tú cómo te llamas? Pablo. Y a ver, decidme, ¿qué curso vais? A sexto de primaria. ¿Y tú? Primero de la ESO. ¿Y cómo vais a llevar este curso? Pensando que va a ser un poquito más movidito. Bien. Sí, ¿verdad? ¿Sois estudiantes? ¿Y tú? Bueno. Hombre, seguro que viene un poquito más ajetreado, pero seguro que bien. ¿Ya habéis tenido la proclamación? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? Muy chula. ¿Y me podéis decir cuándo y dónde fue? Fue en el Balandret. Muy bien, bueno, pues pero me imagino que fue muy emotivo. ¿La presentación ha sido ya? No. 3 de enero. El 20 de enero, muy bien. ¿Y tú tienes ya el traje ya preparado? No. Pero bueno, está ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué, nos podéis adelantar el color? No. Tampoco, che, hoy no cuela ninguna. Bueno, pero a ver, si me podríais decir, ¿qué es el acto que más os gusta de vuestra falla? La proclamación. ¿Y a ti qué es el acto que más te gusta de tu falla? La proclamación. Vale, ¿y para vosotros qué es más importante, la convivencia con vuestros compañeros o el monumento infantil? La convivencia. Convivencia. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias chicos, enhorabuena, pasar un año muy especial, saludar a la cámara y pasamos a los siguientes representantes. Hola, buenas tardes chicos.
Hola. ¿Nombre y falla? Me llamo Marta Jiménez Carrión y somos de la falla San Vicente Marva. ¿Y tu nombre? Sergio. Y a ver, decidme, ¿a qué curso vais? Yo a quinto de primaria. A cuarto de primaria. ¿Y cómo vais a llevar este año? ¿Qué va a ser un poquito más movidito? Pues bien, yo creo. También bien. Hombre, si estudiáis seguro que ya será un poquito más movidito, pero seguro que lo vais a llevar súper bien, ya veréis. Ya, a ver, ¿ha sido ya vuestra proclamación? Sí. ¿Fecha y dónde fue? No me acuerdo dónde fue, pero fue el 15 de septiembre. ¿Y cómo fue? Me imagino que muy emotivo, ¿no? Sí. ¿Tú cómo te lo pasaste? Súper bien. Pues claro. ¿Y la presentación ha sido ya? Sí. También, madre mía, lo tenéis ya todo hecho. ¿Y cuándo me puedes decir la fecha y dónde fue? Fue en la sala canal, pero la fecha ahora no me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí, 27 de no, 17 de noviembre. Muy bien, o sea que hace poquito. Y a ver, dime, ¿qué te parece más importante, la convivencia con tus compañeros o el monumento infantil? Yo creo que las dos. ¿Y tú? También las dos. ¿Y un acto que no te puedas perder por nada del mundo? ¿Algo que digas, esto no me lo pierdo? La semana fallera y la presentación. Claro, ¿y tú? La presentación. Pues nada, chicos, muchísimas gracias por las respuestas, enhorabuena y nada, pasar un año muy especial, saludar a la cámara y seguimos con los siguientes representantes. Hola, buenas tardes. ¿Me puedes decir el nombre y la falla? Lucas y falla Lucete Marva. ¿Me puedes decir el curso? Quinto de primaria. ¿Y cómo vas a llevar este año, pensando que va a ser más movidito? Yo creo que bien. ¿Quién te dio la noticia de que ibas a ser el presidente de tu falla? Mi presidente del año pasado. Y me imagino que sería muy emotivo, ¿no? Sí. ¿Quién es más fallo, el papá o la mamá? Los dos. Ah, muy bien, eso está muy bien. ¿Y la proclamación ya la has tenido? Sí. ¿Me puedes decir fecha y cuándo fue? No me acuerdo. Pero bueno, ¿cómo te lo pasaste? Bien, muy bien. Estupendamente. ¿Y la presentación? Mañana también. ¡Madre mía, lo tenéis todo mañana! ¿Y qué, estarás nervioso, me imagino, no? Sí. Con muchas ganas. Claro. ¿Y qué te parece más importante, la convivencia con tus compañeros o el monumento infantil? La convivencia. La convivencia con mis amigos. ¿Y un acto que no te puedas perder por nada del mundo, que te guste mucho? La presentación. Y más este año, ¿no? Sí. Pues muchísimas gracias, enhorabuena, pasad un feliz año. Y nada, saluda a la cámara y pasamos a los siguientes representantes. Hola chicos, ¿cómo estáis? Muy bien. Muy bien también. ¿Nerviosos? Bueno. No, si son súper fáciles las preguntas, ya lo veréis. Ahora, mira, muy fácil. Nombre y falla. Me llamo María José y mi falla es Falla Jesús San Francisco de Borja. ¿Y tu nombre? Marcos. ¿Y el curso? Tercero de primaria. ¿Y tú? Sexto de primaria. ¿Y cómo vais a llevar este año con el curso? Muy bien. ¿Y tú, cariño? Muy bien también. A ver, ¿quién es más fallero, el papá o la mamá? Los dos. ¿Y tú? Los dos. Genial. ¿Quién os dio la noticia de que ibais a ser los máximos representantes de vuestra falla? Pues en la falla. ¿La gente de la falla? A mí y mis padres. ¿Y cómo fue? Me imagino que emocionante, ¿no? Sí. Y tú también, ¿verdad? ¿Ya has tenido la proclamación? ¿Habéis tenido la proclamación ya? Sí. ¿Y qué fecha y dónde fue? El 20 de octubre. ¿Y cómo fue? Me imagino que, vamos... Pues muy guay. Claro que sí. ¿Y la presentación cuándo? ¿La habéis tenido ya? No. ¿Y cuándo va a ser? El 2 de febrero. Mira, mi cumpleaños, oye. Me acordaré de vosotros. Y me imagino que tendrás ya el traje preparado, o casi ya, ¿no? Sí. ¿Y me puedes decir el color? No. Hoy no hay manera con el color, ¿eh? Hoy no me podéis chivar ninguna. Y, a ver, ¿qué os parece más importante, la convivencia con vuestros compañeros o la fallita infantil? La convivencia con mis compañeros. Yo las dos. ¿Y un acto que no os podéis perder por nada del mundo? La presentación. La presentación. Y este año, todavía más. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Enhorabuena, pasaré un año muy especial. Saludar a la cámara. Y nada, que sigan los siguientes representantes. Hola. Hola. Hola, buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Nerviosos? No.
Así me gusta, así me gusta. A ver, nombre y falla. Me llamo Paula Gómez Masía Artés y soy de la Falla Plaza España. ¿Y tu cariño? Cristian Marcellina Pinto. Muy bien, ¿y a qué curso vais? Yo estoy haciendo sexto de primaria. Yo cuarto. ¿Y cómo vais a llevar el curso este año, que va a ser un poquito más movidito? A ver, va a ser un poquito diferente de cada año porque va a ser un poco más ajetreado con todos los actos y todo. Pero bien. Sí, va a ser inolvidable este año. ¿Y tu cariño? Bien. Seguro que sí, ¿a que sí? ¿Y quién os dio la noticia de que ibais a ser fallera y presidente? Yo en mi casa estábamos haciendo una cena con todos los, con algunos falleros de la comisión y entonces pusieron todas las sillas, pusieron un escenario pequeño y dijeron, hoy vamos a decir la fallera mayor infantil. Y miran para mí y ya me puse muy emocionada porque no me lo esperaba. Qué bonito, ¿no? Qué chulo, ya me ha encantado. Yo es que lo elegí yo. O sea que tú ya, como estabas tú, te eligieron a ti. Sí, llevo ya 3 años. Hombre, la tercera la vencida, entonces. Pues entonces, claro, ya te tocaba, hombre. ¿Y la presentación ya ha sido? No, va a ser el 1 de diciembre. Y entonces me imagino que, a ver, que las ganas ya estarán ahí, ¿no? Sí. ¿Y tú qué? ¿Tu traje cómo va? Muy bien, pero el color es secreto. O sea, que ya sabes hasta la pregunta que te iba a decir, que ya me la has oído. Nada, nada, que hoy no cuela ninguna. A ver si alguno cuela más, ¿eh? Porque no puede ser esto. Y a ver, ¿qué acto os gusta más de vuestra falla? ¿Uno que no os podáis perder? A mí me gusta la presentación, la ofrenda y la querida. La presentación porque te nombran fallera mayor infantil, la querida porque comienzan las fallas en la semana de fallas y luego la ofrenda porque es el placer de ver a la Virgen desde cerca vestida de fallera. Y eso encima en tu año es espectacular, ¿a que sí? ¿Y tu cariño? La presentación. Y este año vamos, ya te digo, ¿no? Encima que eres el presi. Sí. Y, a ver, ¿qué os parece más importante, el monumento fallero o la convivencia con vuestros compañeros? Yo creo que las dos, porque las dos forman parte de las fallas y la convivencia es estar con tus amigos queridos y divertirte en la semana de fallas. Y el monumento es porque forma parte de la falla para representarla. Un compendio de todo, ¿a que sí? Yo igual. Lo mismo, porque ya contesta súper bien, entonces igual, ¿a que sí? Pues muchísimas gracias, chicos, por vuestras respuestas. Enhorabuena. Saludar a la cámara. Y siguen los siguientes representantes. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Ya estoy bien. ¿Y tú, cariño? Bien. A ver, ahora me decís el nombre y falla. Me llamo Gabriela y en la falla es Jorge Tarros de Corella. ¿Y tu nombre? Drago. Vale. ¿A qué curso vais? A tercero de primaria. A quinto de primaria. ¿Y este año cómo lo vais a llevar pensando que va a ser un poco más ajetreado? Yo creo que lo vamos a llevar bien. Bien. Bien, claro que sí, hombre, eso está chupado. ¿Y quién es más fallero de la casa, el papá o la mamá? El papá. La mamá. Una de cada, muy bien. ¿Ya ha sido vuestra proclamación? Sí. ¿Me podéis decir la fecha y cuándo fue? La fecha no me acuerdo, solo sé que era un día lluvioso. Sí, porque este año, hijo mío, lluvias ha habido bastantes. ¿Y tú te acuerdas? Y me imagino que lo pasarías genial, ¿no? Sí, lo pasamos genial. ¿Y tú cómo lo pasaste? Ah, no, yo no tuve, solo fui a la suya. Vale, vale. Entonces, ¿la presentación ha sido o no ha sido? La presentación será mañana. ¿También mañana? Madre mía, todos sois mañana. ¿Y qué tal? ¿Tienes ganas o qué? Muchas. ¿Y tú? Yo también muchas. Y a ver, la pregunta del millón. ¿Tendrás ya el traje? ¿Me puedes adelantar el color? ¿Tampoco? Madre mía, qué duras que sois todas. ¿Y qué acto os parece más importante de vuestra falla? Uno que no os podéis perder para nada. La ofrenda y la presentación. ¿Y tú? La presentación y la planta. Muy bien. ¿Y qué es lo que os parece más importante, la convivencia con vuestros compañeros o la fallita infantil, lo que es el monumento infantil? A mí las dos cosas. ¿Y tú? Las dos también. Pues muchísimas gracias por vuestras respuestas. Enhorabuena, pasaron un año muy especial. Nada, saludar a la cámara. Y nada, seguimos con los siguientes representantes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo te llamas? Clara. ¿De qué falla eres? De Espartero. ¿Y a qué curso vas? A sexto de primaria. ¿Y cómo vas a llevar este curso pensando que va a ser más movidito?
Muy bien, voy a aprovechar todo el tiempo que pueda. Claro que sí. ¿Y quién es más fallero en tu casa, el papá o la mamá? El papá. ¿Y cómo te dieron la noticia de que ibas a ser la fallera mayor de tu falla? En mi falla no había fallera mayor infantil y yo quería ser desde pequeña. Y entonces te dieron la oportunidad, ¿verdad? Sí. ¿Y ha sido la proclamación? Sí. ¿Cuándo fue? El 10 de noviembre. ¿Y dónde lo hicisteis? En mi casal. ¿Y cómo fue? Me imagino que genial, ¿verdad? Sí, decoramos todo marinero. ¡Hola, qué chuli! ¿Y la presentación ha sido ya? No. ¿Y me puedes decir cuándo y dónde? Va a ser en enero y dónde, no lo sé. Bueno, me imagino que en un salón precioso, tú vas a estar preciosa y tú me vas a poder decir el color del traje. Blanco. ¡Hombre, una que me ha dicho el nombre, el color del traje! Me imagino que, vamos, con mucha ilusión, ¿no? Sí, mucha. Y estarás preciosa. ¿Y qué te parece más importante, la convivencia con tus compañeros o la fallita infantil, lo que es el monumento infantil? Pues las dos. Me imagino que las dos son un compendio una de otra. ¿Y qué acto es el que más te gusta de tu falla, uno que no te puedes perder para nada? La presentación. Y más este año, ¿no? Sí. Pues espero que pases un año especial, que bueno, que te lo pases chupi. Y nada, saludar a la cámara. Muchísimas gracias por las respuestas. Y nada, con esto nos despedimos. Espero que les haya entretenido estas entrevistas. Quiero agradecer a la Falla Bailén Sativa La Ferroviaria por ceder las instalaciones. Y nada, conocemos un poquito más a los representantes de la Roqueta Rancapins. Un saludo para todos y un beso.